Gracias, doctora. Y por último, preguntarle, ayer también comentaba que estaban listos para la vacunación del personal educativo en cuanto a la organización. Respecto a la situación de las escuelas, de su estado físico, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo están? ¿En qué estado están? Porque antes de la pandemia, pues hacía intervenciones en algunas de ellas por daños desde el sismo, otras por falta de mantenimiento o la antigüedad. ¿Dices el tema de los maestros en general? Sí. Estamos haciendo nosotros un censo. Obviamente el gobierno de México lo está haciendo con la Secretaría de Educación Pública, los estados, etcétera, y nosotros lo estamos fortaleciendo. La autoridad de educación, instituciones públicas y privadas, con universidades, dado que aquí pues hay un número muy importante de universidades públicas y privadas, estamos trabajando con todos para poder hacer un censo. Primero, para cuantificar la magnitud, es decir, de qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras del sector educativo. Y segundo, dado que aquí pues el número es mayor que en otras entidades de la República, poder establecer un esquema que nos ordene y que no genere colas o esperas muy grandes una vez que ya inicie la vacunación. Y sobre el estado físico de las escuelas, doctora, le comentaba que no se te escucha bien, Rocío. No sé si te puedes acercar al micrófono porque como que se corta. ¿Rocío? ¿Dices el estado de las escuelas públicas? Estamos trabajando. Justo ayer tuvimos una reunión con la Autoridad Educativa Federal, con el doctor Luis Humberto Fernández. Tenemos otra reunión el martes. Y estamos trabajando en un programa en donde incluyamos a las alcaldías, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad, Sistema de Aguas y la Autoridad Educativa Federal, para que antes del inicio a clases podamos pues verificar que las escuelas estén en las mejores condiciones, que no haya habido algún problema de mantenimiento mayor y obviamente la limpieza general que se requiere. Y probablemente también pues hagamos una convocatoria a padres y madres de familia, para que podamos entre todos pues ayudar a, son cerca de 2.600 planteles educativos nada más de educación básica en la ciudad, de educación pública. Entonces yo creo que si es un problema de limpieza, pues entre todos podemos ayudar. Si es un problema de mantenimiento mayor, que alguna tubería tenga algún problema, que alguna llave de agua tenga algún problema, ahí entre las alcaldías y nosotros vamos a apoyar a la SEP. Gracias, doctora. Continuamos con Iván Sosa, de Reforma. Buenos días. Esto es que las clases podrían reanudarse en agosto próximo, en cuanto el ciclo comience. Sería en el total, en el caso de las primarias, de los 2.600 planteles, o como en otras entidades, empezaría en algunas alcaldías. ¿Cómo sería el reinicio a clases presenciales, por favor? Pues ojalá pudiera ser antes, ¿verdad? Pero pienso yo que hay todas las condiciones dadas para que en agosto podamos reiniciar la actividad escolar en todos los niveles educativos. Obviamente con medidas específicas de cubrebocas, sana distancia, dependiendo pues de la evolución de la pandemia en ese momento. Pero están las condiciones dadas y ojalá pudiéramos iniciar algunas actividades previas, pero pues depende de la fecha de vacunación de los maestros y, como siempre lo digo, y las maestras, en acuerdo siempre con ellos, no se va a hacer nada que en donde no nos pongamos de acuerdo con todas las entidades educativas. ¿Quedaría descartada esta inquietud de que los niños pueden ser portadores asintomáticos? Doctor Borja, no sé si usted quiera contestar esa pregunta. Para la población en general y para los niños y los jóvenes, estimamos que el 40% ya tienen anticuerpos y no podrían ser portadores de la enfermedad asintomáticos. Es decir, ya estuvieron en contacto con el virus, y lo que nos preocupa más es la infección de los adultos.
sí se podría dar el caso, pero disminuye mucho la probabilidad, dado que cerca del 35% en la ciudad ya tiene anticuerpos de los jóvenes. Hay muchos maestros que viven en Ciudad de México y trabajan en Naucalpan, en los municipios conurbados. ¿Cómo sería la vacunación para ellos en el Estado de México o aquí en Ciudad de México? No, sería por centro educativo donde trabajan. Hay más número de casos. Por ejemplo, estuvimos revisando que cerca de una cuarta parte de los maestros y maestras de educación básica pública viven en el Estado de México. Y todos se vacunarían en la ciudad porque tendría que ser a partir de la unidad educativa en donde trabaja. Porque es ahí donde tendríamos el registro. Ahora, hay que tomar en cuenta que, por lo que dices de agosto, pues que evidentemente, como lo hemos ido viendo, pues va a haber mucho más disponibilidad de vacunas de aquí en adelante. A diferencia, digamos, de febrero a la fecha, que fueron llegando poco a poco, y que realmente pues el esfuerzo que ha hecho el gobierno de México, el propio presidente, pues es enorme para poder tener estas vacunas. Pero obviamente todo este esfuerzo pues va a ir rindiendo frutos también porque va a ir llegando todavía más vacuna. Entonces, nosotros idealmente, si es que están disponibles las vacunas, pues esperaríamos que en mayo pudiéramos vacunar de primera dosis en la medida de lo posible a todos los de 50 a 59 o por lo menos en mes y medio, y después de ahí pasaríamos a los siguientes, de tal manera que para el mes de agosto pues ya tendríamos un nivel de vacunación en la ciudad y en el país pues mucho más amplio del que tenemos hasta este momento. Entonces el riesgo de hospitalizaciones, sobre todo es eso, ¿no? El riesgo de hospitalizaciones, enfermedad grave y lamentables decesos pues disminuye muchísimo. Gracias. Última pregunta, Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dos preguntas rápidamente ya para terminar. La primera con relación a lo que tocaba mi compañero de Reforma. En la conferencia matutina, la maestra Delfina nos hablaba del calendario que ya tienen para la inmunización de profesores. En el caso de la Ciudad de México tocaría alrededor del 20 al 23 de mayo y la programación que tienen de regreso a clases ya presenciales sería el 12-13 de junio. ¿Ya tienen fecha de reunión con ustedes, siendo que ayer incluso el calendario fue mencionado por el gobernador de Nuevo León al anunciar el regreso a clases, y también el gobernador Cuitláhuac García hacía referencia al calendario saliendo de la reunión con la maestra Delfina? Sí, estamos muy en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría de Educación Pública. Inclusive, ojalá podamos vacunar antes a los maestros de la ciudad, que haya disponibilidad de vacunas. Nosotros estamos listos con toda la logística para poderlo hacer. Y el día ya de entrada a clases, pues tiene que ver con el propio calendario escolar. Entonces, no podríamos anunciarlo en este momento. Estaríamos pues trabajando con la SEP para poderlo informar. ¿Cuántos módulos va a proponer instalar en la Ciudad de México para los profesores de la capital, doctor? Probablemente 8 módulos. Estamos hablando, recuerden, de profesores. La Ciudad de México, pues, es una ciudad educativa. Muchas veces se le llamó del conocimiento, porque aquí está, recuerden, pues, las principales sedes de la UNAM, de el Poli, de la UAM, de las universidades privadas. Ya nada más contando educación superior. Si nos vamos a la media superior, pues también están los colegios de ciencias y humanidades, con excepción de uno que está en el Estado de México, las preparatorias nacionales, las vocacionales, bueno, ya no son vocacionales, pero las preparatorias del Politécnico Nacional. En fin, la cantidad de profesores y profesoras que a lo mejor no viven en la Ciudad de México, pero que dan clases en estas instituciones educativas, pues es muy, muy amplio. Estimamos que un número redondo sobre 300,000, pero pudieran llegar a ser más, contando inclusive la educación básica, pública y privada, y preescolar también. Entonces, nosotros ya estamos preparados, estamos trabajando en los censos para poder generar un esquema en donde no haya tiempos de espera, que no haya, como hasta ahora lo hemos logrado en el caso de los adultos mayores,
que ya lo estaremos informando, y en el momento que nos digan las vacunas llegan tal día, pues nosotros estar preparados para poder llevar a cabo esta vacunación. Y a partir de ahí, recuerden pues que son 15 días por lo menos para que pueda hacer efecto la vacuna y ya poder entrar a clases. Ahora, nosotros también estamos preparados ya para la vacunación de 50 a 59 años. Ya también está la logística, todo el programa, esperando nada más pues que nos digan tal día llega la vacuna para poderlo hacer por alcaldías como lo hemos hecho hasta ahora. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbaza Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbaza Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.